Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me pueden escuchar? Hola, buenas noches. Qué bueno que me puedan escuchar, ¿verdad? Algunos están reportando que pues están teniendo problema, ¿verdad? Con el clima. Está lloviendo por sus lados. ¿Está lloviendo allá por donde ustedes o no? Todavía no. Aquí en Soyapango todavía no. Todavía no, pero se ve que va a llover. Sí, está tronando. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Esperemos que no se venga la tormenta. Por acá amenazó casi que toda la tarde, como eso de las 5 o 6 de la tarde amenazó. Y pues sigue amenazando, ¿verdad? Así que vamos a ver, vamos a comenzar esta noche. Esta es la penúltima clase, ¿verdad? De lo que es su, bueno, el módulo, ¿verdad? Este módulo en específico es la penúltima clase. Mañana es la última clase. De favor, pedirles a los que todavía no han tenido un avance demasiado en la plataforma o que les haga falta algo, que para mañana solamente dejen el examen final, ¿verdad? Si ustedes no pueden terminar, dejen solamente para mañana el examen final y de igual manera, ¿verdad? Ya que esté completada para antes de medianoche del día de mañana, ya que pues es el día que termina el módulo y de allí ustedes solamente quedarían pendientes para pues que les envíen la fecha de inicio de su próximo módulo, que en este caso sería el principiantes número 3, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario antes de que comencemos la clase. Preguntas, dudas. No mis. No. Ok. Si no hay dudas, si no hay preguntas, pues vamos a hacer un pequeño repaso ya casi que lo último, ¿verdad? De lo primero que vimos, que fue el presente continuo. Y bueno, hicimos un recap del presente continuo y también vimos parte de lo que es el presente simple. En este caso, no sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a esos dos tiempos, algo que tal vez no haya quedado muy claro con respecto al presente simple, presente continuo, antes de que nos metamos a lo que es en este caso, el recap. ¿Les ha generado alguna duda o todo está bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok. Si estamos bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tengo acá. Tengo una pequeña lámina y tengo algunos ejercicios de igual manera. Esto no sé cómo me va a compartir la pantalla, puesto que me aparece la pantalla, la de ustedes. Así que me indican si pueden ver lo que es la presentación. Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve. Ok, eso es Sí. muy bueno. Muy bien. Si la miran, está muy bien. Here we have simple present and present continuous. About the simple present and the present continuous is what we've been studying, right? We have in this case the simple present for actions that are happening in the present as it says, and the present continuous as well is for actions that are happening in the present. However, our actions that we are the doers and we are doing it at the moment that we are talking, or in this case, there are actions that we are seeing that the other persons are doing, right? Most likely, this one has just something on the present continuous and as well in the simple present tense that we need to remember. Let's remember that for the simple present, we have the use of the auxiliaries, the auxiliary do and the auxiliary does, right? Do for the first persons and does for the third persons, right?
So this one is the auxiliary. And as well, the verbs in the third person singular, they change, right? We apply the rule, we add S, I, E, S, or in this case, just only S, right? Depending on what do we have. In the present continuous, it's not so different than the simple present. We use a verb as an auxiliary, and in this verb as auxiliary, it is the verb be. And we have the verbs in the ing form, right? And for the ing form, if you remember, you got different in these rules to convert the verbs into the ing form. There is something that we need to remember in this case of the simple present and the present continuous. There is something that is called time markers. Time markers are present in all of the tenses that we are going to be studying. ¿Qué dije? ¿Verdad? Vamos a ver. Voy a empezar una nueva cuenta en español, ¿verdad? En el caso del presente simple y el presente continuo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el presente simple son para hechos que pues están pasando en el presente. Presente continuo también es el presente. Sin embargo, en este caso nosotros estamos haciendo en ese mismo momento la acción que está pasando o simple y sencillamente estamos viendo a alguien haciendo la acción, ¿verdad? Aparte de los usos que nosotros vimos como recap en la primera clase. En el presente simple, nosotros tenemos un uso de un auxiliar, de igual manera en el presente continuo. El verbo be se podría llegar a hacer uso de un auxiliar, ¿verdad? Se podría llegar a decir que es un auxiliar, puesto que no es el verbo realmente el que está haciendo la acción, ¿verdad? Sino que solamente nos está indicando qué es lo que está pasando, pero no es exactamente el verbo de acción el que tenemos ahí. Lo mismo pasa en lo que es el presente simple. Nada más el auxiliar nos indica que está hablando de presente simple. Si recordamos para el presente simple, ¿verdad? Tenemos ciertas reglas en la tercera persona que pues tenemos que agregarle la S, ES o IES, ¿verdad? Y en el presente continuo, pues tampoco se queda atrás. Nosotros tenemos ciertas reglas para convertir los verbos en ING form. Ahora bien, hay algo interesante acá que son los time markers. Los time markers están presentes en casi todos los tiempos. En este caso, los time markers lo que hacen es que le ayudan a usted a identificar, en este caso, qué tiempo usted está hablando. Si ustedes notan en la parte izquierda, ¿verdad? Bueno, la izquierda para mí de la pantalla, you will be able to see that you got the adverb frequency. In the adverbs of frequency, most likely those ones, right, are just only for the simple present tense. En el caso de los adverbios de frecuencia, son siempre para lo que es el presente simple. Entonces, cuando usted mire un adverbio de frecuencia o alguna expresión como here it comes, there it goes, here lies, en este caso, usted puede identificar que va a estar hablando de un presente simple. En el caso del presente continuo, now, at the moment, still, look, listening, continually, constantly, always and forever. Estas expresiones, ¿verdad? Son en el presente continuo. En el caso del presente continuo, ¿verdad? Por lo general nosotros tenemos now, right now, in this moment, at the moment, etc. Siempre que usted vea algo como una expresión listening, look, o continuamente, ¿verdad? Constantemente, también agrega un adverbio de frecuencia que es el always o el forever, pero para expresar un poco de irritación, ¿verdad? En este caso, es si usted lo que puede hacer es identificar que su tiempo o en su oración usted va a estar hablando de lo que es el presente continuo. Siempre va a hablar acerca de lo que es el presente continuo. Ok. Gracias, Carito, por avisar. Bueno, vamos a ver entonces acá. Les voy a pasar lista a los que están ahorita. Antes de retirarnos, voy a volver a mencionar a los que no me contestan, ¿verdad? En la primera llamada, puesto estoy viendo que algunos están teniendo inconvenientes en conexión. Entonces, pues, acá. Y acá está lloviendo, pero yo no escucho.
No, pues no, no está lloviendo aquí. Veamos. Abraham lo veo por acá. Present. Aquí está. Adriana Lucía. Present. Gracias. Alba Colombina. Present. Gracias. Albert Franklin. Albert Franklin. Ok. Anderson Rolando. Anderson Rolando. No. Ok. Angie. Present. Gracias. Ariel, aquí está. Brian, lo tengo por acá. Present. Gracias. Carlitos, aquí está. Carolina Esmeralda. Gracias. Cecia. Present, teacher. Uno está en casa porque se me corta la señal y el celular ya lleva poquita carga. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Cristela. Present. Daniela. Present. Gracias. Elizabeth Raquel, por aquí la vi. Present. Gracias. Eric Javier. Eric Javier. No tengo a Eric. Ok. Fátima del Carmen. Ok. Fátima Guadalupe. Present. Gracias. Flor, aquí la vi. Flor Esmeralda. Present. Gracias. Herbert David. Ok. Helen Esther, yo la vi por acá. Helen Gladys. Present. Gracias. Helen Gladys, no, creo que la no está allá. Jacqueline, aquí la vi al entrar. Shelly. Present, teacher. Gracias. Catherine Lisset. Present. Gracias. Kevin Eduardo. Ok. Kevin está. María Concepción. Tampoco. Rolando Eliseo. Tampoco. Gracias. Oh, sí. Ah, oh, sí, gracias. Gracias, gracias, Rolando. Muy bien, entonces al final de la clase voy a llamar a los que pues, no obtuve respuesta. Ya los demás que me contestaron que sí, pues acá los tengo. Les agradezco mucho. Y si tienen algún problema de conexión y logran reportarlo a través de WhatsApp, ¿verdad? Si tienen datos, háganlo también, ¿verdad? Siempre repórtenlo. Vamos a continuar entonces. Before that we continue, questions so far. ¿Preguntas? 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 ¿No questions? ¿Estamos bien? ¿Questions so far? No, no. Okay. Okay, okay. Si no hay preguntas, we are going to have just a little bit of practice on it. Vamos a tener un poquito de práctica en ellas al momento y va a ser esto. Let me know if you're able to see it well. Por favor, déjenme saber si lo pueden ver bien. Lo veo. Sí se mira. No está blurry. Okay. Veamos, déjenme ver si lo puedo hacer más grandecito. There we go. Okay. Here we have. These ones are questions. There are sentences, affirmative or negative, and you need to choose which tense you are going to use. Either simple, present, or in this case, present continuous, right? So read the question or read the sentence or the question, and you will need to convert the verb either in simple present or present continuous, right? We are going to do it from the one to the number five for now. So I'm going to give you 5 minutes to complete it. 1 minute per sentence.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes leen las oraciones. Vamos a completar cada una de ellas, ya sea con el presente simple o el presente continuo, dependiendo de lo que ustedes vean. Ya vamos a hacer de la 1 a la 5. Les doy 5 minutos para hacerlo, 1 minuto por cada una de las oraciones. So you let me know when you are ready and your time starts now. O ustedes me dicen cuando estén listos y su tiempo comienza ahora. 5 minutes. I'm gonna be here. Jesus Christ. ¿Quién se está moviendo? Okay. ¿Listos? Todavía no. Okay. ¿Listos? ¿Todavía no? Okay. Gracias, Adriana, por decirme. Así que Adriana tiene problemas. Okay. ¿Listos? ¿Sí? ¿No? Ready. Sí, okay. Let's see the very first one. Let's get started. Simple present or present continue? Present continuous. Yes?
Present continuous. Present continuous. How it will be? ¿Cómo sería? Ted is taking a shower right now. Okay. And there we go, right? What about the number two? Simple present, present continuous. Simple present. Simple present. Why? ¿Por qué? Porque no es algo que está ocurriendo en el momento, sino que en la noche. En la noche, ¿verdad? Prácticamente casi que va a ocurrir, ¿verdad? So how it will be? ¿Cómo sería? What do we have for dinner tonight? What do we have? Thank you. What about the number three? ¿Qué tal de la número tres? ¿Qué tenemos en la número tres? Simple present. Simple present? Okay. How it would be the verb? My brother has a daughter and a son. Okay, my brother has a daughter and a son. Good job. What about the number four? ¿Qué hay acerca de la número cuatro? Simple present, present continuous. Simple present. Simple present. Okay. How it will be? I do not solve some math problems at the moment. I do not solve. Okay. What about number five? Simple present. Simple present. Why? Porque hago repetitivo. Okay, on the weekends. Good job. So the verb it will be? My grandfather often comes over for dinner at the weekends. At the weekends. Thank you very much. Okay, that's everyone's agree on it. Todos están de acuerdo en ellas. Okay. Alguien escribe en el chat. Yes, dice Helen. Ok. Oh, Helen Gladys. Acaba de entrar, ¿verdad, Helen? Sí, es que está lloviendo bien fuerte, ¿verdad? Aquí ahorita. Entonces, okay. Está yendo. Entonces, por si acaso me desconecto, teacher. Bueno, gracias. Es que cuando le llamé, no tuve contestación, entonces le había puesto acá que no. Pero ya le pongo su asistencia. Gracias, Helen. Gracias, teacher. Ya saben. Ok. ¿Todos están de acuerdo acá con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Entonces vamos a hacer las últimas, ¿verdad? ¿Cuáles son las últimas de las 6 a la 10? As well, 5 minutes. You let me know if you're ready and that one will be the last ones. 5 minutes and you let me know if you are ready. Go ahead. I'll be here. Okay. Okay, give me just 1 second.
Okay. You let me know if you are ready or no yet. Okay. ¿Listos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí estamos listos? ¿Sí? ¿No? Aún no, teacher. Ok, les espero entonces. Okay, if you look at me just making faces, right, it's because the dogs are like kind of crying and it's crazy. It's late at night. Okay, ready? Yes. Okay. Oh my God. Let's see, at least at the number six. What about the number six? In the number six, do we have present simple or present continuous? Simple present. Simple present, and how it will be? ¿Cómo sería el verbo? My school begins at night every day. Okay, at night every day. Thank you very much. What about the number seven? What about the number seven? I don't know if you are able to hear the dog. Yes, are you able to hear it? I can hear it. You can hear it. Imagine that it is crossing the street in the other side of the place and you are able to listen. All right, so let's see. What about the number seven? Hey. Oh my God, concierto. Oh my God. Serenata se llama eso. Oh yeah, it is.
Oh, damn. I hope that they don't get out from the place that they are. Jesus Christ. They are not going to get quiet. Okay. Well, this video will contain that, right? I hope that they, when they hear it, they will have a little bit of fun. Let's see, what about the number 8? Simple present. Simple present, okay. And how they will be? What do you do tomorrow night? Okay, what did you do, right? Tomorrow night. Thank you. In the number 9, what about the number 9? I usually... La 7 no la hemos hecho. La 7 no decimos. Ah, okay. So what about the number 7? What is it? Simple present, present continuous. Simple present. Simple present. And how it will be? What time do you wake up on weekends? What time do you wake up? Up to midday, I will say. I wish. Okay, let's see. What about the number 9? Hello. Ocho no le entendí. I dice, what do... ¿Se repite dos veces? Sí, porque uno es el auxiliar y el otro es el verbo. What do you do? Sí. You're welcome. What about number 9? You tell me. Okay. Simple present. Simple present, and how it will be? I usually do not work on Sunday, but today I work. Okay. Continue, oh my God, why do you continue barking? Jesus Christ. El punto por participación, this. Yeah. They will need it. This is like, I mean, they haven't been like that for a long time, and now it's the first time at night. They used to do it in the afternoon, like around 4 or 3 in the afternoon, and now they are doing it at night. And whenever they do it in the afternoon, right, I'm going to give you a commercial, right? They used to do that when I was working. I used to work from 11 a.m. up to 6:30 a.m. So 6:30 p.m., I'm sorry, from 11 a.m. to 6:30 p.m. And around 4 p.m. in the afternoon, around 3 to 4 p.m. in the afternoon, they start doing that. They start doing that. And then they don't do it later on at night. They just do it in the afternoon. And now I'm working at 9 and they are doing it at 9. And I'm like, okay, you want to do something to me. Yes. In my case, it starts after 9. After 9? Yeah, really? My dog with my neighbor's dog. Oh my God. So you don't sleep. Okay. Yeah. I bet that anyone that has a pet can identify like that, right? In my case, my cat is lost, right? Mi gato se ha perdido. He hasn't come over for like 2 weeks on, and I don't know why. He always come back. Really? Yes. I don't know what happened. I mean, I hope that he's okay. A male. Yes. It's a boy. A female cat. A boy cat. It's a boy cat. It's a boy. Maybe there is a girl cat. Yes, maybe, probably he's trying to, right? So let's see. Well, anyways. So let's continue with that little concert that we have there, right? So let's see, in the number 10, what it will be? Simple present or present continuous? Present continuous. Present continuous. And how it will be the verb? She doesn't sleep. Oh, she do not sleep. She doesn't. She don't. Doesn't. She doesn't sleep. She doesn't. Uh-huh. Okay.
¿sí? Ajá. La otra es she's studying. Ok. Así. ¿Así? Sí, digo yo. Ok. Muy bien, veamos. Fíjense que aquí tienen dos time markers. Uno le dice now y pues el otro no tiene nada, ¿verdad? Pero sabemos qué es lo que está haciendo. Si es now, la acción está pasando en este mismo momento o pues tiene su tiempo en el presente, durante un tiempo en el presente, o solo está pasando en este momento. ¿Solo en el momento, teacher? Solo en el momento. Entonces, si solo está pasando en el momento, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar? Presente continuo. Presente continuo. Entonces, acá, esto que hemos puesto con el, lo que es el auxiliar does, ¿lo tenemos bien o tendríamos que hacer algún cambio? ¿Puede cambiar el auxiliar? It's not sleeping. Exactamente. It's not sleeping. Y acá nosotros tenemos que agregar el verbo be. She's studying, ¿verdad? She's not sleeping now, or she isn't sleeping now, she's studying. Ella está estudiando. Entonces, con el presente continuo, usted necesita utilizar el verbo be, ¿verdad? Recordemos eso. Con el presente simple, ahí sí, usted necesitaría utilizar el verbo que sería el do o el does. ¿Les causa alguna confusión eso en este caso a alguien? No, teacher, solo una duda en la número 9, que dice que usualmente no trabaja, pero este día está trabajando, no sería presente continuo al final. But today I work. Bueno, en este caso podría ser either or. Today at work or I am working. Depende, porque aquí no sé si la persona ya está en el puesto o no, ¿verdad? No, ya hacemos el llamado a lo que es la coherencia entre la oración. Porque fíjese que si usted debe de haber una concordancia, eso se llama subject verb agreement. En el subject verb agreement, eso quiere decir que el verbo y el sujeto tienen que tener concordancia. Y cuando tienen concordancia, en este caso, si yo tengo una oración al presente, la siguiente oración debe de seguir al presente, ¿verdad? Porque a menos que la persona ya me dé un indicativo que ya está haciéndolo, que ya está haciéndolo, ¿verdad? En los Sundays, porque intuyo aquí que le dice usualmente yo no trabajo los domingos, pero hoy trabajo, ¿verdad? Pero hoy lo voy a trabajar o trabajo. Entonces, no sé si él está ya en el puesto trabajando o se va a ir o realmente, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? But today, right? Intuyo que es domingo, pero no sé a dónde está. Entonces, por esa razón, yo diría que, ¿verdad? Quedaría así de esta manera. Ok, thank you. Bueno. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Jesus Christ, they continue. Okay. ¿Preguntas? ¿Les genera alguna pregunta el presente simple con el presente continuo? ¿O es demasiado complicado identificarlos? Uh-huh.
¿O estamos bien? I'm fine for now. You're fine. Okay. Very good. Very good. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todavía tenemos un par de minutos, ¿verdad? En el caso de eso, el presente simple y el presente continuo, gracias, Helen, por decirme si todo está bien, me alegra mucho. Entonces, esto es para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Más que todo es para que lo conozcan. Todavía tenemos un par de minutos. No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta con respecto a algún tema que es lo que vimos durante pues todo el módulo, ¿verdad? Algo que no haya quedado muy claro o algún tema que ha estado un poquito complicado. Ustedes me indican. O algo que se nos haya escapado. Okay. ¿Dudas, preguntas? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Teacher, ¿podemos recordar solo la estructura del presente continuo? La estructura del presente continuo. Que no la encuentra anotado. No la encuentra anotado. Bueno, está bien. Sí, sí podemos. Ajá. Ok, vamos a ver entonces. Acá, ¿verdad? Vamos a abrir otro documento. Imagine the dogs continue barking. What's going on in this life? Ok. El presente continuo es bastante simple, ¿verdad? La estructura es casi la misma. Es subject. Se los voy a poner acá con una S. El verb be. Verb be. Plus verb. En ing form. Plus a complement. Y esta sería una oración afirmativa, ¿verdad? ING form plus the complement. ING form plus the complement. Y así sería. Pues aquí el sujeto que usted escoja es ese con el verbo be que usted lo va a combinar, ¿verdad? En este caso, si escoge he, is. Vamos a poner acá. Playing basketball. Ok, he is playing basketball. Por ejemplo. Entonces, acá usted ya tiene su sujeto, su verbo y su complemento, ¿verdad? Ya está acá. Sujeto, verbo, complemento. He is playing basketball. Qué raro está este verde. Ok. Vamos acá. He is playing basketball. Ahora, si usted quisiera hacer una negativa, pues casi que la misma estructura, ¿verdad? Le voy a hacer copy-paste aquí. Y después del verbo be, tendría que llevar el not. No. Y aquí tenemos. Le voy a volver a hacer copy page. Puede poner ya sea el isn't en la abreviación, ¿verdad? O en la forma corta, o puede poner is not, ¿verdad? El que usted así escoja. Cualquiera de los dos. En su forma corta o en la forma larga, ¿verdad? Isn't or is not. Y ese sería affirmative and negatives, ¿verdad? Así sería. Afirmativo y negativo. Me avisa para poder seguir bajando para poder hacer las preguntas. Sí, ya. Sí, okay. En el caso de las preguntas, ¿verdad? Les vuelvo a hacer copy paste. Y aquí lo único que me voy a limitar es borrar esto. El subject acá. Y por último, el question mark.
Me voy a copiar esto. Y sería de esta manera. Is he playing basketball? Y ahí tenemos una pregunta, ¿verdad? Esta sería una yes no question, ¿verdad? Yes no question. Esa sería la yes no question. Is he playing basketball? Si usted le quiere dar una answer, usted solamente dice yes, he is, or not, he is not. También puede ocupar la forma corta, ¿verdad? O en este caso la contraction, he isn't, ¿verdad? He isn't. Ahí depende de lo que usted quiera. Quiera utilizar la que se le sea más fácil. Si escribiendo siente que lo hace más rápido con abreviación, hágalo con abreviación, si no en su forma larga, ¿verdad? Vamos a ver una WH question, information question. In this case, right, we are not going to have a complement. We are just going to have the question mark. And we are going to have the verb. And before the verb, we are going to have the WH word. Y acá esta va a ser what is... What is he playing? What is he playing? What is he playing? Y aquí tenemos ya una information question. Recuerden que esta es information question, pues aquí ya nosotros ya no decimos si sí o no, sino que lo que simple y sencillamente hacemos es contestar ya directamente. He is playing basketball. ¿Verdad? Él está jugando basketball. Y ya usted ahí ya tiene su respuesta, ¿verdad? En una WH question. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ok. Ok. Bueno. Parece que hay gente que sí está teniendo bastantes problemas. No tiene cobertura, dice Marisha. Vamos a contestarle. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta con el presente continuo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Questions? ¿No questions? No questions so far. No questions so far. Entonces estamos bien con el presente continuo. ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a todo lo que hemos visto alrededor de nuestro módulo, ¿verdad? El módulo número 2. Algo que no haya quedado muy claro o alguna cosa que se nos haya pasado, ¿verdad? Que no la hayamos estudiado en su totalidad o a cabalidad. ¿Alguien? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, tengo otra pregunta. Es con lo que vimos ayer. Creo que era de los posesivos, de my y todo eso. Los pronombres. Ajá, en lo que se utilizaba el here y el his. La de atrás creo. Ajá. Este. Sí. Sí, dígame. Está un poquito blurry, yo lo sé. No, no era ese, pero es que no, daba el ejemplo del suyo y el suya. Pero... suyas. ¿Este? Ajá, pero me daba como un ejemplo de eso. Entonces, me daba un objeto que, digamos, me decía piano, pero el pronombre era de mujer. Entonces, ay, no sé cuál lámina era.
Busquémoslo. Pero, bueno, mi pregunta era que, o sea, cuando el objeto... No necesita. No necesita. Ok, bien. ¿Esto? Ajá, esta es. Esta es. Ok. Sí, vaya. Como aquí el personal pronoun es he, entonces en el example dice the camera is his, pero aquí, o sea, el objeto del que se habla, digamos, cámara es en femenino, ¿verdad? La cámara. Pero solo con poner el is, yo sé que es de, la cámara es de un hombre, de alguien de sexo masculino, ¿verdad? Esa es mi duda. Sí, lo que pasa acá es que estos son los pronombres posesivos. Entonces, este pronombre posesivo en sí mismo, ¿verdad? Como nos lo dice acá, es un tipo de pronombre o palabra que sustituye al nombre o el sustantivo, que indican posesión, es decir, a quién pertenece algo. Entonces, en este caso... Independientemente de la cámara yo sé que por ser la cámara es femenino, ¿verdad? Es una femenina, pero no estoy hablando de la cámara directamente. Yo solo digo que este objeto le pertenece a él, ¿verdad? A este chico. Entonces, estos possessive pronouns lo que hacen es sustituir, por ejemplo, la cámara, por decirlo así, la cámara de Javier. Por decirlo así, ¿verdad? La cámara de Javier. Esta es la cámara de Javier. Entonces, en lugar de decir yo la cámara de Javier, yo le digo la cámara es suya, es de Javier, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, acá lo que ellos hacen es sustituir ese nombre sustantivo, ¿verdad? De decir es suya de usted, de la persona, de un hombre, o es suya, o en este caso suyo, de una mujer. Entonces acá no depende del nombre que yo tenga, del objeto que yo tenga, porque puede ser el celular, the cell phone is her, ¿verdad? Puede ser el celular y el celular es masculino y el celular le pertenece a ella, ¿verdad? Es suyo de ella. Entonces no estamos hablando directamente del objeto, sino que de la persona, de a quién le pertenece el objeto. No sé si ahí se aclara. Sí. Ok. Entonces, esto es, ¿verdad? Es a quién le pertenece, ¿verdad? No qué es, sino a quién le pertenece. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a este. ¿Dudas, preguntas? Ok. Fuerte lluvia, dice Herbert. Almost running up the glass. Ok. ¿Dudas, preguntas con respecto a los personal pronouns? Que no hayan quedado muy, muy claras en el caso. Ok. O de algún otro tema, ¿verdad? Con respecto a la clase, pues todavía tenemos 5 minutitos, un par de minutitos más. Quizás yo, teacher, como ayer no me pude conectar por lo del trabajo, no sé si usted pueda compartir esta presentación, porque como no vi muy bien el tema, o sea, tengo conocimiento un poco, ¿verdad? Pero para yo repasarla. Sí, con gusto. No sé, a ustedes ayer se los mandé o no fue a ustedes. No les mandé nada, ¿verdad? Al final de la clase. Yo no, me acuerdo que mandé en grupo. No, ok. Se la voy a mandar porque la convertí a PDF file. Se la voy a mandar porque la he convertido en un archivo PDF, que es un poco más fácil de descargar lo que la presentación en sí, porque pide prácticamente que se vayan al Drive y pues... porque pesa demasiado, tiene 91 slides. Entonces en el PDF es más fácil descargarlo, se las voy a enviar hoy en la noche para que ustedes la tengan.
ahí está pues prácticamente todo, ¿verdad? Están las 5 sesiones más esto que estuvimos viendo un poquito, más las coordinating conjunctions y última parte, ¿verdad? Que fue esta slide que vimos hoy acerca del presente simple y del presente continuo. Pero sí, aquí están la mayoría de los personal pronouns. Estos, ¿verdad? El único o los únicos que no incluí en este caso fueron los reflexive pronouns. Los reflexive pronouns los van a ver un poco más adelante. No estoy segura si en el intermediate o en este caso en el advanced. No lo recuerdo bien, pero sí los van a ver. Es importante que repasen los primeros 4, ¿verdad? Para cuando lleguen a los últimos, que son los números 5, ¿verdad? De los personal pronouns o de los pronombres en inglés, es que usted ya sepa manejar bien los primeros 4. Cada uno de ellos tiene una función bastante diferente, ¿verdad? Como lo estábamos observando, algunos sustituyen solamente la persona de la que se está hablando, algunos pues son de sustitución de objetos y otros pues en el caso son para la posesión de adjetivos, ¿verdad? Con respecto a una cuestión en la que usted le declara un atributo a ese objeto, ¿verdad? Entonces, pues es para que ustedes lo recuerden. Los primeros 4 sí están acá, ¿verdad? Sí están acá y pues tienen traducciones y en las tablitas tienen algunos ejemplos para que ustedes los puedan reconocer y utilizarlos de igual manera, ¿verdad? Y siempre recuerden, pues, las coordinating conjunctions y las demás las van a ver más adelante, cómo coordinarlas todas y de igual manera, pues, recuerden sobre las que vimos. Si ustedes tienen a bien, siempre repasen todo lo que ven, ¿verdad? En los módulos anteriores, siempre repásenlo porque inglés es repetitivo. Inglés lo que hace es de que ya viste esto, hoy ya tenés esto, le vas a agregar esto. Entonces, hoy le vas a ir agregando esto y hoy le vas a ir agregando esto y así sucesivamente. Es como una suma de diferentes cosas. Entonces, así es. Dígame, Ariel. Sí, una duda, pero ya no es relacionado a las láminas ni nada, sino que es con respecto a los documentos que se enviaron esta semana, que era la última, ¿verdad? Sí. Alguien mencionaba de que a veces enviaban los correos de confirmación, pero hasta el momento, al menos mi persona, no me ha caído nada. No sé si notificó usted, es como nos dijo que iba a comentarle a su supervisor si nos puede mandar algún mensaje de confirmación o algo. Sí, de igual manera, ¿verdad? Siempre yo les comento, siempre yo les aviso a ellos, ¿verdad? Lo que les prometo. Sin embargo, pues la respuesta que yo recibo, sí, enterado, gracias, en un sobón. Pero, ¿verdad? Por lo general, a veces cuando pregunto y les pregunto, ¿verdad? Si hay algún correo de confirmación, ellos lo que me dicen es que si no hay ningún problema con lo que son los documentos, ellos prácticamente no envían nada. Porque tienen muchos documentos que revisar. Entonces, la última vez que yo pregunté, ¿verdad? Porque hubo así una situación también parecida en un grupo, esa fue la respuesta que obtuve. Hoy sí lo reporté, pero no sé si les van a mandar confirmación o no sé si alguien pues ya recibe alguna especie de confirmación, o si hay algún problema con los documentos, lo que sí sé es que cuando ellos lo revisan y hay algún problema, inmediatamente ellos lo regresan, ¿verdad? Les dicen, tienen que corregir esto antes de tal fecha. Eso sí sé que hacen. Pero no sé si hay alguien que haya recibido confirmación de recibido de los documentos o confirmación de que ya está inscrito en el módulo. ¿Alguien del grupo o nadie todavía? Teacher, yo cuando llené la documentación que se hace en línea y envié los documentos, sí recibí confirmación de recibir de procesado sus documentos. Sí, recibió. ¿Y usted en qué fecha los mandó? Antes del 7. Sí, yo los envié el 6. Yo recibí la confirmación ese mismo día. Ese mismo día.
Sí, ahí sí no sabría decirle, ¿verdad? Me imagino que no son todos los mismos que procesan sus documentos, ¿verdad? No son las mismas personas, sino que son diferentes personas. Pero igual yo les voy a hacer recordatorio mañana a ellos, a ver qué me dicen. Y así les tengo una respuesta, ¿verdad? Si yo obtengo una. Y vamos a ver así, de esa manera. Así que sí vamos a hacer a Ariel para ver qué nos dicen, ¿verdad? Y si no han recibido alguna otra, pues lo que son alguna otra notificación de algún fallo con los documentos, me imagino que están totalmente procesados sin ningún inconveniente, ¿verdad? Diría yo, ¿verdad? Especularía yo en este caso, en una especulación. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. ¿No? Entonces, solo voy a llamar así rapidito a las personas que no estaban acá presentes. Albert Franklin. Gracias, muy amable. Anderson Rolando. Ok. Tenía Eric Javier. Present. Gracias, muy amable. Fátima Guadalupe, acá la tengo, ¿verdad? Sí, present. Gracias. Muchas gracias. Y por último, creo que tenía Catherine, aquí está. Y Kevin, yo soy lo que está. Y María, que no está. Ok, gracias. Solo esas personas y los demás, pues ya los tengo apuntados aquí que están presentes. Sin más que agregar, nos vemos mañana, que es la última sesión, ¿verdad? Voy a hacer las preguntas, espero obtener alguna respuesta. Y yo con mucho gusto les hago saber. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. If they won't make tea, let us. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Bye.